Hola a todos, hoy estoy muy feliz y se preguntarán por qué tengo la boca de Gacha Club cuando estoy usando Gacha Life. Es que Gacha Life sacó una nueva actualización para que se parezca a Gacha Club y tendré esta voz porque también es mi voz favorita como la voz de los mexicanos, la voz de madre y las voces de Loquendo. Así que les mostraré los nuevos pelos, las nuevas ropas, etcétera, etcétera. Así que quédense al final para ver todo lo que sacaron. Voy a entrar a Gacha Life. Voy a sacar un personaje para que sea mi asistente. Si tú también quieres ser mi asistente, dímelo en los comentarios. Primera cosa que cambio, el pelo. Una cosa que les voy a decir es que si el pelo cambio, pero no se muestran, se los demostraré. Hay un truco, solo tienes que darle a las flechas, y se mostrarán. Eso también pasa con los flecos. Los pelos largos y cortos también cambio, está muy bonito por el cambio. Las culatas cambiaron, se ven muy hermosas. Lo único que no cambio fueron las puntitas del pelo, aunque siendo sincera me hubiera encantado que eso tuviera algún cambio. La segunda cosa que cambio, los ojos. Los ojos no tuvieron ningún cambio, pero si encuentro algún truco, se los diré. Las pupilas también cambiaron, se ven muy bonitas. Las cejas no cambiaron, yo pensé que las cejas habían cambiado, pero creo que será para futuras actualizaciones. Las bocas cambiaron, se ven muy preciosas. Los accesorios de la boca tuvieron un hermoso cambio. Los lentes se los mostraré al final del video. Lo tercero que cambio, la ropa. Las ropas se ven facheras, facheritas. Las mangas no cambiaron. Las faldas cambiaron y están bonitas. Tristemente los pantalones, los guantes y los zapatos no cambiaron. Cuarta cosa que cambio, los gorros. Los gorros están bonitos. Miren todos los accesorios porque será impresionante. Yo me quedé con la boca abierta cuando vi esto. ¡Qué bonito! Las colas también son bonitas. Me encantaron las alas nuevas. También me encantó las bufandas, audífonos y todo. Lo quinto que cambio, los accesorios. ¡Qué bello! En un próximo video les mostraré los nuevos escudos. Aquí está lo que esperaban, los nuevos lentes. ¡Qué bonito, Hugo! Mis lentes favoritos. Y bueno, eso fue todo lo que cambió. Haré un video de preguntas y respuestas, así que me pueden preguntar lo que sea. Y si les gustó el video, denle like, suscríbanse y compártenlo con sus amigos. Soy Edin Vázquez y su familia, y les digo,
Que hasta la próxima, chauvinismo fans de Bunnicula.